Meses atrás tuve la oportunidad de escuchar algunos auriculares, los BQE y YCD Spring 2, los cuales, a pesar de haber escuchado auriculares mejores, en algunas ocasiones los sigo recomendando por encima de ellos por su relación costo-beneficio. Los tengo en un pedestal por esta razón, por esa escucha tan linda que llegan a ofrecer, un sonido muy equilibrado, un buen nivel de detalle y que, pues sobre todo, tienen una gran claridad, expresan una gran claridad. No son auriculares perfectos, o al menos fuera de su sonido, pero para mí involucra un auricular que marca una pauta en decir, hasta aquí es suficiente para tener un buen sonido sin gastar más. ¿Por qué? Bueno, porque considero que si quieres algo mejor, o mejor dicho, algo con lo que notes que estás dando un salto distinguible en calidad, tienes que invertir 3 veces lo que valen esos auriculares. Lo he visto en los últimos audífonos que he mostrado en el canal, bastante mejores, sí, por supuesto, pero de un costo mayor, por obvias razones. Somos bastante los que reconocen lo bueno que son los Spring 2, tanto en foros en español como en inglés, aún más en inglés, y por ello, cuando la marca anunció su nuevo modelo, los Summer, es que se levantaron muchas expectativas. Y es que así somos todos, cuando un producto que fue lanzado pues da una muy buena impresión, la expectativa del próximo lanzamiento está todavía más arriba, porque hay una meta bastante difícil de romper, y si lo anterior fue bueno, pues ¿qué te esperas de lo más reciente? Y bien, los Summer los tenemos aquí gracias a BQE YCD, la misma marca nos los ha enviado sin costo alguno. Me contactaron directamente mencionando que vieron mi video de los Spring 2, preguntándome si estaba interesado en hacer un video de su nuevo modelo. Mostrándolos en cámara en este momento, ya intuirán mi respuesta. Aunque por supuesto, el aviso de siempre es que esto no involucra algún peso en mi opinión. Hay cosas que decir de ese auricular, sus puntos buenos, sus puntos malos, porque sí, sí los tiene. De hecho, vamos a ver esta circunstancia en lo que a mi parecer son las flaquezas de este auricular. Su diseño. Particularmente a mí me gusta el diseño. Viéndolos desde su placa frontal, podemos observar un diseño bastante parecido a otros auriculares muy populares que también hemos visto en este canal y yo creo que no habrá necesidad de mencionar cuál es. El problema no es el diseño en sí, sino su construcción, la cual se percibe bastante frágil. No es una resina en sí, o al menos no una muy resistente, parece más bien un acrílico, un plástico, punto a favor. No, estos van a resultar extremadamente ligeros, sumamente ligeros, tanto a la mano como al oído. Punto en contra, no creo que soporten una caída y sinceramente no quisiera averiguarlo. Pero bueno, en sí, pues, sin tomar en cuenta los materiales, sí, su diseño sí me llega a gustar. En este caso tenemos el modelo de color negro, o así lo llama la marca, que más bien parece un color azul marino. El otro modelo es de color azul claro. A mí me gusta más este color, ambos tienen cierto nivel de transparencia. Dependiendo de cómo incida la luz en ellos, observaremos algunos brillantitos que este tiene. Un detalle muy sutil y para mí resulta simpático. Si lo vemos desde el lateral trasero, notaremos las inscripciones del auricular. Dentro de este punto, pues el auricular izquierdo tiene el distintivo de la marca, mientras que el del lado derecho tiene el modelo. Por supuesto, en este caso, Summer. Si quitamos la punta, notaremos que la boquilla está hecha de aluminio. Esta tiene una muy buena extensión para que entre adecuadamente al canal auditivo. Y si lo vemos de su cara interna, notaremos que tiene una rejilla y que además tiene una adecuada anchura para que también llegue a introducirse adecuadamente al canal auditivo. También tenemos un grabado dentro del acrílico, si se logra distinguir en este punto, para indicar la nomenclatura del auricular. Esta va a señalar el lado que estamos sosteniendo, ya lo saben, R para right o derecho y L para left o izquierdo. Y también tiene sus respectivas ventosas para ayudar a liberar la presión del aire. En el borde superior notamos una saliente, la cual se adosará a la concha del oído y que así el audífono tenga un mejor ajuste. No es el primer auricular que hemos visto con esta característica, por supuesto, pero sí quiero resaltar lo que podría ser otro problema en su diseño. Si bien yo no tuve problemas de ergonomía y de hecho pude usar este auricular por largas sesiones, para mí resultaron muy cómodos, puedo reconocer que esta saliente es bastante más puntiaguda a otras que hemos visto en otros audífonos y esto podría ser molesto para algunos, así que tomen esto en cuenta. Entonces, sobre esto, creo que las únicas flaquezas que tiene el auricular, pues es ello. No es un diseño malo, pero su construcción, para mí,
no resulta tan confiable. Claro que si los cuidas, no creo que tengas problemas alguno, pero sabemos que los accidentes suelen pasar y en ellos no creo que lleguen a resistir, por ejemplo, no sé, una caída de más de 1.5 metros. Quién sabe, puede que lo resista, pero sinceramente no estoy dispuesto a averiguarlo. Sobre el empaquetado y accesorios tenemos lo justo y un extra. Tenemos una presentación un tanto distinta a los Spring 2, que de hecho me agrada bastante. Tenemos una caja de un tamaño mediano, es decir, no te tienes que preocupar por una caja enorme. Tenemos la inscripción Summer al centro y si vemos alrededor notamos colores que simulan un atardecer en la playa. Un detalle que a mí me gusta y que va acorde a esto. En la parte trasera tenemos las especificaciones técnicas, hablaremos de ellas más adelante. Si retiramos la cubierta nos encontramos con la caja en sí, de un material rígido en la que podrás guardar cualquier cosa. Al abrirla nos encontramos con los auriculares dispuestos en una discreta presentación, muy bonita presentación. Al levantar la pestaña notaremos que el case que este llegue a incluir. Dentro de este case se encuentra el cable y si retiramos la espuma donde reposan los auriculares, notaremos el set de puntas que este tiene. Todas son de silicona y realmente se sienten de muy buena calidad. Se dividen en dos, las de color blanco que son de referencia. Estas pues no van a modificar el sonido del auricular estéticamente y funcionalmente son las que más me agradan, entonces creo que en este punto lo realizan bastante bien. Mientras que las otras de color negro o color gris, un color más oscuro, tienen un centro más grueso y más rígido. Entonces esto va a ayudar a incrementar un poco la respuesta del bajo. No es un mal resultado, de hecho también resulta agradable, pero es un punto muy importante a tomar en cuenta cuando hablemos obviamente del sonido. Que como menciono, a mí en particular me agrada más las puntas de referencia, las puntas de color blanco que no modifican nada. De igual manera tenemos la documentación donde hay un manual que como detalle curioso, además de las clásicas instrucciones que hay en inglés y por supuesto en chino, también tenemos instrucciones en español. Y bien, el case de un buen tamaño para llevarlo a donde tú quieras, pero es rígido, es resistente, creo que realiza muy bien su trabajo de proteger a los auriculares, tiene un adecuado espacio para guardar y cuidar tus audífonos y también guardar una que otra cosa más, entonces creo que aquí estamos bastante bien. Aquí también, dentro de la misma, viene esta herramienta, esta brocha de limpieza para limpiar tus auriculares o limpiar la boquilla de los auriculares. El cable que viene dentro es de cobre bañado en plata, este es de 8 núcleos, es un cable que si bien ya hemos visto cables de 8 núcleos en otras ocasiones se siente muy resistente, de hecho si lo ven tiene una fisionomía muy similar a los que tienen los FH7 o los FD5 de FIO, entonces creo que esto lo hace un cable bastante confiable, es de una extensión estándar, en la parte proximal tiene una memoria preformada que se ajusta por supuesto a la forma del Helix, se ve adecua perfectamente a la forma del Helix y como podemos observar su conexión es de dos pines de 0.78 milímetros. Nos podemos distinguir que el lado del auricular estamos sosteniendo precisamente por la nomenclatura que está marcada en el lateral. Cuenta con el slider, el cual hace muy bien su trabajo, se mimetiza con el divisor, el cual tiene la descripción o el distintivo de la propia marca, y si nos recorremos un poco más notaremos una bandita de velcro para guardar los auriculares al momento de que no los utilicemos. Esta también tiene el distintivo de la marca y la salida construida en metal. En este caso tenemos la terminación de 3.5 milímetros, aunque bien de fábrica tú puedes elegir cuál quieres, ya sea balanceada de 2.5 o 4.4 milímetros pentacón. Es un muy buen cable, funcionalmente hace muy bien su trabajo y como mencioné se percibe muy resistente a diferencia de otros cables de 8 núcleos. Entonces en accesorios, presentación, insisto, tenemos pues muy bien aquí, tenemos un poco más de lo justo y creo que por el precio que valen estos audífonos está muy bien. Hablemos sobre las especificaciones técnicas, donde destaco que tiene una impedancia de 32 ohms y una sensibilidad de 107 decibeles, por lo que aunque no son difíciles de mover, sí requerirás de un equipo de audio dedicado para sacar provecho de este auricular. En tu celular van a sonar muy bien, pero sinceramente no vas a estar sacando todo su potencial. Pero ahora, no te preocupes, un dongle DAC o un DAP de entrada incluso le dará energía suficiente. Pude probarlo con mi FIO M6 y ya tuve una muy buena experiencia.
¿Escala una mejor fuente? Sí, vaya que sí. Pero no tanto por la potencia que este llegue a entregar, sino por las capacidades del procesamiento del equipo que estés utilizando. Al igual que el modelo anterior, contamos con un driver dinámico, este es de cristal líquido, este es híbrido compuesto, es de 13 mm de diámetro, bastante, bastante grande para tratarse de un in-ear, y de hecho, esto ya nos adelantará el tipo de sonido que van a ofrecer. Menciono que es compuesto ya que se encuentra coaxial a 5 piezas de cerámica formando un driver de tipo piezoeléctrico. ¿Cómo es esto? Bien, el driver dinámico al estimularse produce movimiento que a su vez provoca que dichas piezas de cerámica también transmiten energía y es por eso que ambos elementos trabajan en conjunto. Además de este driver, también contamos con un driver de armadura balanceada personalizado por la propia marca. Entonces, como dije, los drivers que tiene son prácticamente los mismos que tenía el modelo Spring 2. ¿Cómo será entonces el comportamiento de su sonido? Bueno, nos encontraremos con un auricular que muestra un perfil un tanto equilibrado, similar a los Spring 2, pero aquí tenemos una pizca de musicalidad y se nota que nos acercamos más a una especie de firma en V. Aunque tal vez esta V no es tan pronunciada, digamos que está en un punto medio donde la V se hace una U. Si no estás familiarizado con esto, haré una remembranza breve. La firma en V marca un énfasis a nivel de bajos, a nivel de agudos, mientras que los medios se encuentran rezagados o atrasados. En U es un tanto distinto, ya que si bien hay todavía ese énfasis en las frecuencias bajas y altas, las frecuencias medias no van a estar tan atrasadas. Pero bueno, seguimos conservando ese énfasis en estas frecuencias que mencioné. Los Summer están en un punto medio entre estos dos perfiles. Tenemos una ligera muestra de un perfil divertido que hará que sea muy disfrutable a la mayoría de los géneros, especialmente si estos géneros son muy dinámicos o muy energéticos. Aquí se pierde un poco esa neutralidad que tenían los Spring, acercándonos ligeramente a un aspecto un tanto más cálido, lo que hará que ciertos detalles se muestren bastante bien y que sobre todo tengamos una textura muy adecuada. Sobre el Soundstage no noto diferencia a los Spring en amplitud. Como recordarán, el soundstage de los Spring 2 era un poco mayor al promedio, pero bueno, lo que sí puedo distinguir es una holografía mayor que le da a los Summer un sentido de espacialidad en comparación a los Spring. Esta situación lo escucho en la canción Still de Huff Ensemble, que le da cierto efecto de reverberación porque la zona o el lugar donde esa pista fue grabada es un recinto con esas características. Es un sonido inmersivo, nada mal realizado. No va a ser tan abrumador como lo que tenemos en los Fio FH7. Está lejano de expresarse de esa manera, pero sí se nota ese carácter con buena altura y buena profundidad dentro de nuestra escena sonora. Ese sentido holográfico. De igual manera, también tenemos un buen sentido de aire, una imagen adecuada y sobre todo una separación instrumental bastante buena y sobre todo que destaca dentro de este rango de precio. La nitidez que ofrece este auricular creo que se queda dentro de su rango de precio, vaya, no será un sonido sucio o grainy con esas características, pero no va a ser más limpio que otros auriculares de esta gama. El detalle que tenemos es muy bueno en todas las frecuencias y es algo que me agradó bastante de este auricular. Yo creo que sí podemos llegar al micro detalle, aunque tal vez no de una forma tan cristalina. Creo que este aspecto es lo que sí va a resaltar por encima de auriculares de su gama, pero quedando prácticamente a la par del Spring 2. Con los Summer no siento que exista una frecuencia mayormente trabajada o mejormente trabajada que otras. Cada frecuencia se va a presentar de forma adecuada y lo podemos destacar puntos bastante buenos en este audífono que resulta muy agradable de escuchar. Por ejemplo, dentro de los subbajos o subgraves hay una extensión muy buena hasta este punto de la respuesta de frecuencia. La demostración del subbajo sería adecuado tanto en tiempo como también en forma, ya que no habrá un retumbe tan exagerado, pues para aquellos puristas que no deseen tanto ese efecto, pero tampoco va a ser tan breve para que te deje ese sinsabor de estas frecuencias. Entonces creo que hay un muy buen equilibrio sobre esto. Noto que existe una mayor ganancia de los subbajos en los Summer comparados a los Spring, aunque ambos tienen esa adecuada cantidad. Lo escuchamos, por ejemplo, en la canción de Save Your Tears de The Weeknd.
en una zona muy sutil en donde tal vez no se identifica el subgrave como normalmente acostumbramos a hacerlo, es decir, cuando hay un retumbe poderoso. No. Esto se expresa una vez que el vocalista comienza a cantar, hay un sintetizador que está trabajando y está sosteniendo a lo largo de toda la canción. Este efecto es muy sutil, pero en auriculares con mucho subbajo, como por ejemplo el Urbanphone, se puede escuchar un poco, tal vez sucio no es la palabra, pero sí se distingue que está por encima de lo que está, de lo que se está escuchando en el resto de la canción. Aquí no ocurre ese efecto. Sí, se va a escuchar ese sintetizador, pero no mancha a la escucha general. El bajo muestra un golpeteo, un slam, como quieras llamarle, con un fuerte sostén. Es imponente, tal vez no al grado de basshead, pero vaya que tiene una pegada con muy buena energía que se va a adecuar bastante al perfil que estemos escuchando, ya que si se requiere que el bajo actúe rápido, lo va a hacer. Si se necesita sostenerse, también lo va a hacer, aunque sin sostenerse a un tiempo mayor de lo debido. Se nota este realce, especialmente a nivel del mid-bass, que hará que el bajo se exprese, pues, de forma clásica, especialmente en el golpeteo de los bombos, o sobre todo al momento de que los bajos, los instrumentos como tal, lleguen a sonar. Otra virtud de este bajo es que, aún teniendo un muy buen cuerpo, no perdemos la cantidad de detalle que puede ofrecer en estas frecuencias. Mejor aún, no produce un sangrado hacia las frecuencias medias ni va a llegar a opacarlas. Cada una se muestra en el punto que debe mostrarse y lo hace de una muy buena manera. Harvest Moon, Changing, de Mailing and the Sons of Disaster, inicia con unos muy buenos riffs de guitarra, voz gutural, pero sobre todo con un trabajo poderoso de la batería que se ve reflejado en esos auriculares. Pero lo mejor de todo, con un adecuado control para que no se congestione con el resto de elementos que suenan con imponencia y con rapidez. Hablando de esas guitarras, de las guitarras eléctricas, pues también tenemos una participación detallada y enérgica dentro de las frecuencias bajas. Sé que al tratarse de estos instrumentos se hace más referencia a los medios porque es donde se evalúa qué tan bueno es el detalle que pueden ofrecer las guitarras y sobre todo porque su mayor participación reside en estas frecuencias, en las frecuencias medias. Pero no olvidemos que esto es muy muy dinámico y sobre todo en metal o metalcore, o en este caso de la canción que estoy hablando, Southern Metalcore, le va a ofrecer más detalle, le va a ofrecer más esa energía en las notas bajas. Menciono otra canción y de paso metemos ahora sí a las frecuencias medias esta conversación porque es un muy buen ejemplo de la clara sinergia que existe entre los bajos y entre los medios, pero sobre todo por el buen sonido que puede ofrecer cuando las frecuencias bajas respetan a las subsecuentes. The Chain de Fleetwood Mac, esa introductoria con la guitarra es legendaria. Y aquí tenemos una deliciosa textura cada que se tocan las cuerdas. Pero aún más, el bombo que da pauta al inicio de esta canción llega a hacerlo con fuerza, con ritmo, obviamente dentro de las frecuencias bajas, pero sin quitarle protagonismo a esa guitarra que prácticamente te dice resiliencia aunque quieras cortarte las venas. Guitarra que por supuesto se está expresando en la parte media de la respuesta de frecuencia. La transición que tenemos de las frecuencias bajas a las medias está muy bien realizada, ya que no hay un decaimiento exagerado o tan rápido. Creo que la pendiente es adecuada y se presenta en un muy buen tiempo. Tal vez no llegue a ser tan exacto, pero en este rango de precio. Es una situación para reconocer que es muy bueno. Hablando ya como tal de los medios, si bien no creo que sean robustos, creo que tienen una muy buena definición en su cuerpo que va a permitir que exista equilibrio entre el detalle que pueden ofrecer y que se establezca adecuadamente y que no se van a dejar opacar por los medios ni tampoco por los agudos. No distinguí que algún registro vocal, ya sea grave o ya sea agudo, se viera más beneficiado que otro, pero sin duda las voces se van a expresar de una adecuada textura dentro del trabajo en una obra musical. Para los agudos creo que vamos a continuar con la canción que describí hace un momento, ya que también hace un adecuado conjunto en toda la extensión, es decir, bajos, medios y altos. Si quieres evaluar todos esos puntos, está muy bien, es una canción muy completa para evaluarlos. Ahora, los agudos, ¿dónde los expresamos? En dos puntos, uno muy sutil y otro tal vez no tanto. Sobre el punto sutil, adyacente al momento en que la vocalista ya pronuncia al final del coro, "You will never break the chain", se escucha el tom de piso y a la caja siendo golpeado simultáneamente como por 5 o 6 ocasiones y en la última se llega a percutir los platillos.
En una gran cantidad de audífonos este detalle se llega a perder, pero aquí notaremos una muy buena textura dentro de ese punto. El punto donde ya no es tan sutil, el otro punto donde podemos evaluar los agudos en esta canción, y si ya conoces a esta canción, sabrás que ocurre en los últimos coros por el trabajo de los platillos, tanto en el crash como también en el hi-hat, que se va a volver mucho, mucho más enérgico. Entonces, los Summer, dentro de ellos sigue sin perderse esa textura tan buena, pero sobre todo ese detalle. La extensión de los agudos es bastante buena. No hay énfasis donde tengamos que preocuparnos por nuestra salud auditiva, sobre todo que resulte molesto. Hay una adecuada cantidad de aire para que los agudos no se congestionen y que también no congestione al resto de la escucha, o que la ensucie, o que produzcan sibilancias, o que lleguen a producir artefactos indeseados sobre ello. Sobre instrumentos de viento también tiene una adecuada y sobre todo muy natural expresión. Todo esto, en teoría, realizado por el trabajo del driver piezoeléctrico y también de armadura balanceada. La transición que ocurre en todas las frecuencias es muy adecuada, es coherente, al igual que la presentación que ocurre de manera muy, muy natural. Esa es una cualidad bastante notoria en el sonido de este audífono, el hecho de que se exprese de forma natural. Ya mencioné su versatilidad, lo que se lleva bien con todos los géneros, especialmente los que requieran energía, y eso es algo que disfruté completa y enormemente de este auricular. Pero, un momento, eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? Sí, expresé que hay buena energía, hay buena transición en las frecuencias, un sonido divertido pero que guarda cierto nivel de equilibrio, bajos con imponencia, aunque no del grado basshead, adecuada textura, aunque vaya, no es tan aumentado, ¿les llega a sonar? Así es, amigos, ya los habíamos visto en otros auriculares, los Fio FDH3. Eso no es algo malo, realmente no es algo malo, para nada lo es, pero me costó bastante trabajo encontrar diferencias entre ambos auriculares, salvo aquellas diferencias que son evidentes, pero en una gran parte son casi idénticos, al grado que prueba tras prueba, canción tras canción, fue género tras género, fue dispositivo tras dispositivo para ver si encontrábamos algunas diferencias todavía más notorias y sobre todo saber qué decir en este video. Eso es un gran dilema. Ahora, ¿en qué se van a diferenciar? Bien, aquí hay una ironía bastante curiosa y en un momento lo llego a explicar. Los Summer se distinguen con más aire y con mejor separación instrumental. El soundstage destaca un poco más en sus tres dimensiones a diferencia de los Fio, pero curiosamente los FH3 los percibo un poco más nítidos. ¿Abismal diferencia? No es tanto, pero sí llega a ser notorio. Y digo que es una ironía porque, aunque un sonido más aireado, una mejor separación instrumental, pues yo esperaría lo contrario. No ocurrió esto. Esa es una circunstancia que me hace poner en duda si colocarlos por encima de los FH3 o por debajo de este nivel, porque en todo lo demás son prácticamente idénticos. Sobre la nitidez, me hizo recordar una pregunta que me hicieron en el video del Dunusen. ¿Qué es un sonido refinado? Aquí lo traeré a memoria. Yo lo expreso de esta manera. Una mesa puede estar limpia, pero su superficie no se notará tan pulida o con un acabado tan pulcro. Si lo tuviera, eso sería un buen refinamiento. Aquí los Summer son esa mesa con buen acabado, pero que no se encuentra tan limpia. Muy bien, ojo, no estoy diciendo que sea un sonido sucio, pero comparado al FH3, pues se expresa con menor nitidez. Apuesto a que tal vez sería casi nada esa diferencia para la mayoría de los usuarios, pero sí un tanto más notorio para el más quisquilloso. Esta situación no ocurre de forma similar a los Spring 2, auriculares que, si bien son de un perfil un tanto distinto, no hay dilema para mí decirlo. Los Spring son mejores que los Summer. Vamos a los Summer como un producto con cualidades diferentes, gama diferente, pero no como una evolución o un sucesor de los Spring. Si pensamos eso, estamos equivocados. No meteré un apartado de comparativas en este video porque prácticamente, pues, ya las hicimos. Y aquí tenemos a los FH3. Pero si tienes alguna duda con algún auricular en particular comparado con los Summer, ponlo en la caja de comentarios para responderte. Entonces, para concluir, recordamos los puntos malos. Su diseño, no por su presentación, sino por su construcción, que a mi parecer es bastante frágil, lo recomendaría a ciegas de no ser por este factor. Así que solo puedo hacerlo poniendo esta situación a tu conocimiento sobre tal vez esa fragilidad que llegue a tener.
Igual y jamás tienes algún incidente donde se rompan, pero creo que sí podría ser más probable que esto llegue a ocurrir. Igual y tal vez estoy exagerando en este punto, pero es que de verdad, hasta el KZZX se nota más sólido. Sobre su sonido no hay pierde, son grandiosos en este aspecto. Sí, es muy similar al FH3 con sus respectivas diferencias, pero tomemos en cuenta la diferencia de precios. ¿Siempre quisiste escuchar a los Fio FH3 pero tu presupuesto no era suficiente? Adelante, ve por ellos. ¿Ya tienes a los FH3 y querías probar los Summer? No lo haga, compa, no lo haga. A menos que quieras coleccionarlos, pero yo no recomendaría la inversión porque vas a tener más de lo mismo. Sobre la pregunta con los Spring, pues creo que también con eso se puede intuir que no. Salvo que quieras un perfil divertido, adelante. Pero sinceramente yo no, yo sugeriría más que cuides tu dinero. Ahora, ¿no tienes ninguno de ellos? Adelante, ve por los Summer, creo que son una muy buena representación de calidad-precio dentro del aspecto sonoro, pero toma en cuenta lo que mencioné sobre su construcción. El costo de estos auriculares es de $130 en tiendas como AliExpress o Linsoul, son unos $2,500 aproximadamente o rondando dentro de ese precio, dependiendo de cómo esté nuestra moneda. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo por este video. No olviden seguirme de Instagram, el link está en la descripción. Apoyen con sus manitas arriba si es que les ha gustado este video. Suscríbanse y activen las notificaciones. Créanme que con eso llegan a apoyar mucho al canal. Nos vemos en las siguientes sorpresas que vienen para el canal. Cuídense mucho y pues hasta pronto.